Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo está? I'm very glad to have you here today, my dear participants. Hello, Douglas. Hello, Oscar. Hello, good evening. Good evening, Wilbert. Good evening, Marilu. Good evening, Teresa, Israel. Okay, and Elena. And welcome, everybody here. Okay, I'm very glad to have you in class tonight. And I'm ready to start, okay? Estamos listos para comenzar, ¿verdad? La clase de hoy. Welcome, Douglas. Y en la medida que se van uniendo los demás participantes, quisiera recordarles, ¿verdad? Que si alguno de ustedes tiene dudas o tiene inquietudes de la clase, tenemos el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Si usted quiere plantear alguna duda y también usted puede escribirme de manera directa, ¿verdad? Planteándome puntualmente cuál es su duda. Es muy normal que ahorita algunos tengan una serie de inquietudes porque la clase prácticamente es en inglés, ¿verdad? La mitad es en inglés, la mitad un poquito es en español. Y estamos a la búsqueda de que ustedes puedan adaptar su oído, ¿verdad? Al inglés. Por eso la clase no puede ser 100% en español, ¿verdad? Tiene que ser español-inglés, pero si algo no queda claro de lo que hablamos en inglés, hay dos opciones, ¿verdad? Usted en el momento o cuando termine la instrucción, por eso yo pregunto si hay dudas, ¿verdad? Si hay consultas, usted puede usar la herramienta de levantar la mano y decirme, teacher, no, esa parte no la capté, podría explicarla en español. O escribirme, ¿verdad? Si después de la, si usted no lo quiere hacer en la clase, posterior, ¿verdad? El día siguiente usted me puede escribir y yo con mucho gusto le aclaro cualquier consulta que usted tenga. Como sabrán, ¿verdad? Tengo también otro grupo, ¿verdad? Y de repente no le voy a poder contestar de inmediato el día siguiente, pero inmediatamente yo vea el chat que usted tiene una pregunta, que usted tiene una duda, inmediatamente yo pueda, con mucho gusto yo le respondo. ¿Verdad? Entonces, reiterar que tienen el espacio abierto, ya sea en el WhatsApp, ¿verdad? Vía chat colectivo, si algo no queda claro y si no lo quiere hacer colectivo, directamente hacia mi persona, ¿verdad? Y en cuanto yo pueda, pues yo les aclaro la duda, ¿verdad? Y sí, la clase pues tiene que ser en inglés, ¿verdad? Obviamente hay instrucciones que, por ser ustedes el nivel principiante 1, yo la voy a reiterar en español, ¿verdad? Pero pues igual quedo atenta si tienen dudas para servirles. Okay. I want to start saying that today we are not going to be able to connect the platform, right? Because we are experiencing some platform problems, but we are going to work with the presentation that I have here for you tonight. So let me show you. And what we are going to do is to divide the class into parts, okay? So we are going to conclude the possessive adjectives and possessive pronouns that we studied last night. And we are going to conclude with an exercise. And later in the second part of the class, we are going to study the alphabet, okay? Maybe the alphabet is so common for some of you, but for others, maybe we need to reinforce some pronunciations of the letters, okay? Vamos a dividir la clase en dos partes, ¿verdad? Les decía que esta noche no voy a poder conectarles o mostrarles la plataforma porque tenemos algunas dificultades con el servidor, pero eso no nos va a limitar, ¿verdad? Porque todo el material adicional que tenemos está justamente vinculado o relacionado a lo que está en la plataforma. Entonces, para esta noche vamos a concluir la parte que dejamos pendiente ayer, ¿verdad? Más ejercicios de possessive adjectives y possessive pronouns para que usted pueda diferenciarlos perfectamente. Y luego vamos a trabajar en la parte del alfabeto, the alphabet, okay? So that's the second part of the class. Okay, so let me start showing this. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay. Yes. Yes. Thank you for confirming. Okay. So, again, if you remember last night, we studied the possessive, the subject pronouns, the possessive adjectives, and the possessive pronouns. And we explained that the possessive adjectives are my, right? So let me show you here. Are my, your,
his, her, its, our, your, and their, right? This is my book. Is this your umbrella? Look that we can use it for affirmative sentences and also for questions. Is this your umbrella? He lent me his jacket. I borrowed her car. Do you like my doll? These are its clothes. A lot of our friends came to our party. Are these your kids? There, their house is lovely. Okay, this is the possessive adjectives. And if you see the structure, they are the possessive adjectives plus a noun. Okay, ¿cuál es el noun, el nombre sustantivo aquí? Book, umbrella, jacket, car, clothes, party, kids, house. Entonces, este possessive adjective que está en blue, ¿verdad? En italics, my, your, his, her, it's, our, your, and their, está modificando un noun. Por eso es que aquí dice possessive adjective plus noun. But as I said last night, the possessive pronouns normally go at the end of the sentence and they don't modify, no noun, ¿verdad? Los pronombres posesivos normalmente van al final de la oración y no modifican, ¿verdad?, ningún nombre o sustantivo. Estos possessive pronouns, quiero aclarar que se los estoy dando como material adicional, ¿verdad?, para que cuando ustedes los vean no se confundan si los ven en otro tipo de material, pero la realidad es que en la plataforma no estamos trabajando estos ni los estamos evaluando. Lo que estamos evaluando en la plataforma son los possessive adjectives, ¿verdad? Pero entonces esta es información adicional para que ustedes conozcan que existen y que también sirven para determinar la posesión de algo. In this case, mine, the book is mine. El libro es mío. Yours, the umbrella is yours. La sombrilla es tuya. His, the jacket is his. La chaqueta es de él, ¿verdad? Her, the blue car is hers. El carro azul es de ella. Ours, the clothes are ours. La ropa es nuestra. Yours, the children are yours. Los niños son de ustedes. There, that house is theirs. Esa casa es de ellos. Okay, so, after having this, let me move to the next exercise. Después de esto, vamos a movernos al siguiente ejercicio. In here, you have some boxes. And inside the boxes, you have here, for example, excuse me. We have got a bike. Este have got es como hemos conseguido, ¿verdad? We have got a bike. Hemos conseguido una bicicleta. Entonces yo digo, this is my bike. Esta es mi bicicleta. Aquí estoy usando un possessive adjective, ¿verdad? Porque está modificando el noun bike. Pero en el red one, el color rojo, es un possessive pronoun. Y estoy diciendo, the bike is mine. La bicicleta es mía. Okay. So here I have different boxes. For example, he has got a ball. I have got a book. You have got a doll, she has got a cake, they have got a dog, I have got a book, I have got a kite, you have got a cat, okay? So what I want you to do is to use the right possessive adjective and the right possessive pronoun. Entonces le voy a pedir si podemos utilizar el adjetivo posesivo correcto, ¿verdad? Que sería el que está en color azul, ¿verdad? My, your, his, her, etc. Voy a enviarles para ello. If you can take a picture, it's going to be okay. Si usted puede tomar una imagen de lo que tenemos ahorita en pantalla, le voy a pedir que por favor la tome. Y también una imagen de esta otra pantalla. Entonces, so what we are going to do is to go to the breakout rooms and continue the exercise, answering the right in the right way using the right possessive adjective and the right possessive pronoun. Entonces, en el ejercicio vamos a contestar, ¿verdad?, en los espacios en blanco dentro de las cajitas, utilizando
el que sea correcto, ¿verdad? El possessive adjective, el adjetivo posesivo correcto que corresponde para ese subject pronoun, y el possessive pronoun para ese subject pronoun. ¿Cuál dijimos que eran los subject pronouns? ¿Alguien me puede decir? ¿Se recuerdan que ayer los vimos? He's her. Los subject pronouns son I, ¿verdad? You, los que están acá, ¿verdad? We, she, it. Esos son los pronombres sujeto, porque me sirven para referirme a un sujeto. I, you, he, she, it, you, we, y they. Recuerde que you significa en singular tú y en plural usted, ustedes, ¿verdad? Entonces, el you se determina si es singular o es plural de acuerdo al contexto, ¿verdad?, en que está escrito. Eso lo vamos a estudiar más adelante, pero de momento ustedes saben que los subject pronouns son eso. Entonces, los possessive adjectives también están en concordancia. Por ejemplo, si yo digo, this is my bike, estoy diciendo, esta es mi bicicleta. El que le corresponde como possessive pronoun es mine, ¿verdad? La bicicleta es mía, ¿verdad? Y así vamos con he, ¿verdad? ¿Cuál dijimos que era el possessive adjective para he? ¿Verdad? Era his, ¿verdad? Para he es his y para she es her. Ahí está en el cuadrito, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a descubrir cuál es el correcto. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí en este ejercicio? ¿Hay alguien que no tenga claro lo que vamos a hacer? Que con confianza me indique, ¿verdad? Si no, vamos a hacer los grupos, ¿verdad? Y ahí en los grupos ustedes perfectamente se pueden apoyar, ¿verdad? Para contestar adecuadamente utilizando el possessive adjective, ¿verdad? Que es como el que está en azul, y el possessive pronoun, que es el que está en rojo, ¿verdad? Y les acabo de enviar el cuadrito para que ustedes los identifiquen, ¿verdad? Possessive adjectives son my, your, his, her, its, our, your, and their. Y las possessive pronouns, que normalmente van al final de la oración y que ya no tienen ningún sustantivo que modificar, son mine, your, yours, his, hers, ours, yours, and theirs. Nótese que para its, no hay, ¿verdad? Entonces se queda igual. Ok, so let me open the breakout rooms. Les voy a pedir que cuando reciban la invitación, ¿verdad?, para ir al breakout room, que por favor se unan, porque this is your chance to practice. This is your chance to interact with other classmates. Este es su espacio, ¿verdad?, para poder interactuar con otros estudiantes. Y obviamente para poder aclarar dudas también en el grupo, y yo voy a estar visitándoles a cada uno, ¿verdad? Para que si en el marco del ejercicio tienen dudas, pues todavía las aclaramos. También la herramienta de Zoom tiene la opción de que usted me llame, ¿verdad? Si yo todavía no aparezco por su grupo, a veces los tomo del último al primero, del primero al último, pero trato de visitarlos a todos. Pero si a usted le urge que yo llegue, usted puede activar, ¿verdad? Pedir que yo me incorpore a su grupo de inmediato, y yo pues atiendo la petición. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No. Ok, no. Excellent. So let me open the breakout rooms and you will receive the invitation. Thank you. Ahí le va la invitación. Todos tienen que dar aceptar o join, ¿verdad? Ahí está.
Sí. Sí. A completar el ejercicio donde es. Hello, hello. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? I'm here just in case. Much. Demasiadas preguntas. Much questions. Many questions. For example, por ejemplo, vamos a ver. Yo entré un poquito tarde a la, pero okay. Medio entendí que íbamos a completar los ejercicios que nos mandó. Sí, los cuadritos. Con los possessive adjectives que están en el otro cuadro. Los possessive adjectives están en azulito, ¿verdad? Y con itálica. Y los possessive pronouns que están resaltados en amarillo. ¿Verdad? Y ahí les puse el ejemplo del número uno, ¿verdad? La número uno ya está resuelta. Entonces así toman esa de guía para responder las demás. ¿Okay? Sería que solo las vamos a responder y... digamos, las vamos a escribir y después las vamos a leer. Las van a escribir y cuando ya regresemos a la plenaria, de igual manera como ayer, vamos a pedir voluntarios para que nos puedan compartir cómo les quedó, ¿verdad? Por lo menos una por grupo, para que varios grupos puedan participar. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Entonces, por lo menos una cajita. Ok, está bien. Ok, excelente. I call you back. Les llamo de nuevo en unos 5 minutos, ¿ok? Ok. Excellent. Gotcha. See you. You're gotcha. Welcome. Okay. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Sí, sí, todo bien. Ok, no question. No. Sí, una pregunta. Teacher. Adelante, adelante. Go ahead, adelante. How do you say doll in English, en español? How do you say doll? Sí. Ah, doll es muñeca. Es una muñeca. Una muñeca para jugar. Like the ones that the girls used to play. Como las que usan las niñas, ¿verdad? Para jugar. Eso es una doll, una muñeca. Ah, entonces es... Sí. Su ropa, su ropita de la muñeca. Entonces, como la muñeca es un objeto, estamos utilizando it's en ese ejemplo. Sí. O sea, no es she, sino que es it, entonces, ¿verdad? Sí, it's, porque estamos hablando de un objeto, ¿verdad? De un objeto inanimado, de la muñeca. Ok. Ok, excelente. See you in a minute. Los veo en un momentito, ¿ok? Ok. You're welcome. Sí, yo lo tengo. Hello, is everything okay here? Do you have questions so far? ¿Todo bien por acá? ¿Tenemos estamos intentando, teacher. ¿Perdón? Lo estamos intentando, le digo. Okay, okay, excellent. I congratulate you. Okay, then we will come back to the plenary in order to share what we did. Después vamos a regresar a la plenaria para compartir un poquito lo que hicimos. ¿Tenemos preguntas hasta acá? ¿Necesitan ayuda con algo? ¿O estamos bien? En la 4, teacher. ¿La 4? Sí, por favor. A ver, la número 4. Dice, you have got a doll. Es como hemos conseguido una muñeca. This is, sí. Como cuando digo you, ¿verdad? Your. This is your doll. Es tu muñeca. Entonces, the doll is... Your. Tuya. Okay. 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 Excellent. Excellent. Okay. See you in a minute. Lo veo en un minuto, en un par de minutos. Okay. Excellent. Hello, hello. Is everything okay? ¿Todo bien por acá? Yes. Okay, no questions, no hay preguntas.
No question. Okay, excellent. I see you in 3 minutes. Lo veo en 3 minutitos, okay? Okay, thank you. Excellent, you're welcome. Hello, hello. Okay. Hola. Hola, ¿todo bien por acá? Do you have questions? Un poquito de duda nada más. Ok, ¿en which one? ¿En cuál? Vamos a ver si la podemos resolver. Exactamente en los adjectives. Uh-huh. Ajá, siempre se utiliza antes del... ¿Cómo le dijera? Como del a lo que nos estamos refiriendo. Sí, siempre modifica un noun. Sí, esa es la estructura. Un adjective siempre modifica un noun y un possessive pronoun siempre va al final, ¿verdad? Ya no tiene ningún noun que modificar. Esa es como la clave para identificar uno de otro. Uh-huh. Sé que el possessive pronouns sería como para afirmarlo. Reafirmar. Por ejemplo, yo digo, this is my bike. Esta es mi bicicleta. The bike is mine. La bicicleta es mía. Es como reafirmo, ¿verdad? Lo que acabo de decir. Uh-huh. Exactamente. Okay. Para enfatizarlo, por decirlo así. Ok, esa era la duda. Ok, excellent. You're welcome. See you in a couple of minutes. Los veo en un par de minutos en la sesión plenaria. Ok. Bueno, gracias. Excelente. Ok, vaya, ahora la número 8. I have got a kite. ¿Cómo sería? Kite, I have got a kite. Es una piscucha, okay. Esa es una piscucha, kite. Ok. Un cometa, ¿verdad? Una piscucha. Ajá. Ok. I have got a kite. Uh-huh. Es como sería. My. This is my kite. Uh-huh. Yes. This is my kite, and the kite is mine. Uh-huh. Excellent, very good, excellent. I'm just here to ask you if you have some questions. Estoy por acá para preguntar si tienen preguntas, dudas, cómo les puedo ayudar. Sí, en especial yo, Ajá. Hola, hola. Hola, hola, sí, le escucho. Sí, fíjese que estoy un poquito perdidita. Estaba viéndolo bien, pero en eso me perdí. Aunque se está en el primer ejemplo, dice my y termina en ney. No sé si... El primer ejercicio. El primer ejercicio, el número uno, dice, we have got a kite. Hemos conseguido una bicicleta, bike. This is my bike. Esta es mi bicicleta. Y luego, ese es un adjective, ¿verdad? Ese es un adjetivo posesivo. Y luego, the bike is mine. La bicicleta es mía. Es únicamente para enfatizar lo que ya dije, ¿verdad? Que es mi bicicleta, la bicicleta es mía. Entonces, esa es la diferencia, que el adjetivo es mi. Y el pronombre posesivo es mío o mía, ¿verdad? Okay. Yo les explicaba que lo que está en rojito, ¿verdad? Es información adicional que les estoy dando porque lo que estamos evaluando en la plataforma solo es lo azul, los adjetivos posesivos. Pero quise darles información adicional porque los van a ver en algún momento y para que no entren en confusión, ¿verdad? Nada más que los que están en rojo, pronombres posesivos van al final de la oración, ¿verdad? Porque ya no modifican ningún nombre, ¿verdad? Sí. En cambio, los que están en azul, si ustedes se fijan, van en medio de la oración y después sigue un nombre o sustantivo, ¿verdad? Sí. Ok, no sé si eso aclaró un poco la duda. Sí, okay. Claro que sí. Perfecto, sí, excelente. Ok, see you in a minute. Les veo en un momentito, ¿ok? Ok.
She has got a ball. Hola, hola, por aquí estoy. Me llamaron. Did you call me? Me llamaron. Yes. Okay. Yeah, tell me. Queríamos practicar un poco, teacher, y ver cómo estamos con la pronunciación. Okay, adelante. Adelante. Okay, vamos a una cada uno. Douglas, solo que ahorita, sí. Perdón, eso lo vamos a hacer en la plenaria. Ah, okay, okay. Porque ahorita todavía estoy en el recorrido para ver si tienen dudas para completar el ejercicio. Sí, entonces ya ahorita vamos a hacer la parte de retroalimentación de pronunciación en la plenaria y precisamente solo me quedan 2 minutos. ¿No le importaría si lo vemos en la plenaria? No, está bien, está bien. Okay, thank you. Thank you for your understanding. Okay, thank you. Okay. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas? No. No? Everything okay? No. Okay. I'll call you back in a minute. Le llamo en un minutito. Okay? Okay. Tiempo. Entonces, él solo te regresa al Zoom. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por acá? Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas? Did you finish? ¿Terminamos? Okay. Terminamos, solo tengo una duda, teacher. Adelante. En el ejercicio 1 dice, we have a good bike. Estamos utilizando el my también, igual que cuando decimos I have a good book. Estamos utilizando el have, nada más el verbo have. En la primera, es expresar pertenencia con el verbo have. Yo te he conseguido, pero en este caso es have a got, I have got, es he conseguido, ¿verdad? Una bicicleta. Y el siguiente es this is my bike, esa es mi bicicleta. Y luego hago el énfasis y digo, the bike is mine, la bicicleta es mía. Entonces digamos que en sí, perdón. Es que dice, we have. Entonces, eso, ¿cómo se traduce? We have. Hemos conseguido, have got. Usted puede incluso quitarle el got y simplemente decir, we have a bike, tenemos una bicicleta. Ajá. Sí. Y está bien, es correcto, we have a bike. Podríamos desaparecer el got y no pasa nada, ¿verdad? Y eso es, tenemos una bicicleta. Luego, this is my bike. Esta es mi bicicleta. The bike is mine. La bicicleta es mía. Es mía. Mine es mí y mine es mío. ¿Ok? Mío, sí. Sí, sí. Ok. See you in a minute. Les veo un minutito en la plenaria para que continuemos la discusión de todas las cajitas. Okay. Okay, excellent. See you. Hello, hello, welcome back. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Did you complete the exercise? ¿Completamos el ejercicio? Yes. Excellent, very good. Okay, so we are going to start with number 2. I would like to have a volunteer group in order that one of the members of the group can tell me, how did you complete the number 2? ¿Cómo completamos la número 2? Ok, Ibis. Adelante, Ibis. Number 2, he has got a ball and this is ball. The ball is
His. Okay. The, this is his ball, right? The ball is his. Precisamente, thank you, Ibis. Vean que con his, si regresamos al cuadrito, voy a retroceder únicamente para que vean que en este caso el his es el mismo, ¿verdad? No tiene cambio, ¿verdad? Excelente. Con otro grupo discutíamos que este has got es he conseguido, él ha conseguido una pelota, pero podríamos quitarle el got y diría he has a ball, él tiene una pelota y es correcto, ¿verdad? Entonces, podemos decir simplemente he has a ball y estamos diciendo él tiene una pelota. Y cuando decimos he has got a ball, es como él ha conseguido o él ha obtenido una pelota. Ok, number three, thank you, Ibis. Volunteer for number three, voluntario para el número tres. Vamos a ver otro equipo. Hello. 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 Vamos a ver. Claudia, adelante, Claudia. Pues nosotros pusimos, I have got a book. Mm-hmm. This is my book. Mm-hmm. The word is a meaning. It's mine. The book is mine, ¿verdad? Okay. Voy a tratar de ir completando acá. He has got a bow. His, ¿verdad? Voy a ponerla en mayúscula para que lo vean. My book. The book is mine. Para que así vamos todos siguiendo el ejercicio. Thank you, Claudia. Ok, volunteer for number four, voluntario para el número cuatro. Hola. Adelante, Margarita. Vale, el number four, you have got a doll. Uh-huh. This is your doll. Okay. The doll is yours. Excellent, very good. Ok, number five. Hola. Hola, adelante. Thank you. She has got a cave. Okay. This is her cave. Okay. The key is her. Hers, ¿verdad? Y ese lleva ese, ¿cierto? Uh-huh. Excellent. Sí. Thank you. Thank you very much. Number six. Volunteer for number six. Let's see. Vamos a ver. Voluntario. Mm-hmm. Adelante, please. Solo les pido si me dicen mi fulanito. Ahí está Wilber. Creo que era Wilber quien terminó de participar. Y ahora tenemos a alguien más que dijo mí, perdón. Yeah. Solo que no identifico con... Ah, Marisol. Ok, Marisol, adelante. Number six. Ok, they have got a doll. Uh-huh. This is their doll. Ok. The doll is theirs. Excellent. Very good. Thank you, Marisol. Okay, I need a volunteer group for number seven. Let's see, for number seven. Es parecida a la número uno, ¿verdad? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo hizo? Yo. Adelante, Teresa. I have got a book. Uh-huh. It is my book. Okay. The boy is his name. Mine. Okay. The book is mine. Excellent. Thank you, Teresa. Number eight. Volunteer for number eight. Hello. Hello. Please go ahead. Adelante. Number eight. I have a going to take. Uh-huh. Okay. My take. The kite is mine. Okay, the kite is mine. This is my kite, the kite is mine. Thank you. Okay, finally, the number nine. Oops, excuse me. Vamos a ver. A ver qué pasó, vamos a ver. Vamos a ver qué pasó. Ahí está. Ok. Number nine. Volunteer for number nine. This is my cat. Ok.
You have got a cat. You. You have got a cat. Uh-huh. So this is? This is my cat. You, your. Para you es your, ¿verdad? Si seguimos en consecuencia con el subject pronoun you, entonces you have got a cat. Tú has conseguido un gato. Entonces, this is? This is your cat. Excellent. And the cat is? Your. Excellent. Very good. Thank you. Thank you very much. Okay. I congratulate all of you because you were able to complete the exercise. Felicitaciones, ¿verdad? Completaron el ejercicio satisfactoriamente. Okay, because of the time, we won't be able to complete the next one, but we already practiced a lot. Por el tiempo no vamos a completar esto, así que les voy a enviar la imagen por si ustedes tienen a bien completarlo en casita, ¿verdad? Si ustedes quieren, le pueden tomar una imagen en este momento para que, esto es un ejercicio adicional, ¿verdad? No es que sea obligatoriedad, que lo tienen que hacer o terminar, pero... les serviría de mucho para que ustedes puedan continuar practicando. Ahí la respuesta, ya solamente trabajamos con possessive adjectives, ¿verdad? My, your, his, her, its, our, your, and theirs. Adelante, Claudia. Disculpe la consulta, teacher. Y cuando dice le voy a compartir, ¿por qué medios es que la comparten que no he logrado por el encontrar WhatsApp, esa parte? Por el WhatsApp. Todo es vía WhatsApp, vía imágenes. Usted debió haber recibido un correo. En el correo de inscripción, ahí tiene que haberle llegado el acceso para que usted se una al grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Si no lo tiene, le pediría pedírselo al compañero Jonathan, ¿verdad? Y si no, pues yo también se lo puedo enviar, pero el administrador del grupo es Inglés Corporativo. Ah, okay. Entonces ellos en su correo de inscripción le hicieron llegar el acceso para que usted se una al grupo. Y ahí está todo lo que compartimos para hacer estos ejercicios. Ah, ok. Gracias. A la orden, Claudia. Ok, vamos a dejar de compartir esta pantalla. Y vamos a continuar. Good evening, hello. Y esa presentación no la puede enviar por WhatsApp. Fíjese que el detalle es que le saturo los teléfonos. Entonces, por eso es que yo les doy el espacio para que ustedes capturen todas las imágenes posibles durante la clase. Satura los teléfonos. Ajá, porque usualmente yo lo hacía, fíjense, quiero ser bien sincera que anteriormente sí lo hacía, pero como es pura imagen, incluso aunque yo se los ponga como PDF, como se los mando al grupo, entonces cuando usted lo abre, automáticamente se le descarga su teléfono y de repente ya su teléfono le empieza a mandar señal de que ya se lo saturé. Entonces, sinceramente, quien la necesite, ¿verdad? Me escribe y yo con mucho gusto se la mando, pero por esa razón dejé de compartirlas por esa vía, ¿verdad? Entonces, pero si usted la necesita, pues con mucho gusto me escribe y yo se la hago llegar, ¿verdad? Ok, adelante, Claudia. Okay, thank you. A la orden, you're welcome. Claudia tenía la manito levantada. O no sé si es de la consulta anterior. Sí, solo la consulta. Ah, por correo electrónico no la comparten. Fíjese que también me da la dificultad de que se me rebotan, ¿verdad? Entonces, por esa razón hemos optado para que quien la necesite, ¿verdad? Yo se la hago llegar vía WhatsApp con mucho gusto, pero quien me la pida que no le afecta, digamos, su memoria. Okay. Ajá, porque anteriormente también habíamos optado por esa práctica de hacérsela llegar a los grupos. Pero por alguna razón o se los mandaba spam, ¿verdad? O había una serie de inconvenientes. Entonces al final, para evitar esos inconvenientes, mejor decidimos que quien la requiera me la pide y yo con mucho gusto se la mando vía WhatsApp. No hay Thank you, teacher. You're welcome. A la orden. Ok, let's continue. Vamos a continuar ahora con lo que sería the alphabet. ¿Verdad? Este es el Lesson Objective 1.5, si no estoy mal en la plataforma. Mañana que ya tengamos acceso, vamos a corroborar, ¿verdad? Para que ustedes vean lo que hemos avanzado. And in the alphabet, we are going to learn how to pronounce the letters. En este caso, vamos a aprender a pronunciar las letras, ¿verdad? For example, excuse me. Voy a pedirles que pongan el mute
que todos nos pongamos en mute, pero que sí en sus casitas repitan conmigo. A medida yo voy repitiendo, ¿verdad? El sonido de cada letra, que usted repita conmigo, ¿verdad? Ok, estamos listos. A, like in apple. B, like in bee. C, like in cat. D, like in dog. E, like in elephant. F, like in flower. G, like in whose. Okay, so just let me mute you all. H, like in horse. I, like in ice cream. J, like in juice. K, J, like in juice. K, like in key. L, like in lion. M, like in monkey. N, like in nut. O, like in orange. P, like in pig. Q, like in queen. R, like in rabbit. S, like in sun. T, like in tomato. U, like in universe. V, like in violin. Vea que esta V es labio dental. V, hace una vibración entre sus dientes y los labios. La otra es labial, ¿verdad? V, V. Usted une los labios, pero no involucra los dientes. Entonces, V, la primera, como en abeja, V. Y vibrante, V, like in violin. W, like in wolf. X, like in xylophone. Y, like in judge. Z, like in zebra. Ok, ahora solo vamos a pronunciar el sonido. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, Z. También está Z. Es una Z vibrante como zoom, ¿verdad? Como el zoom, zoom de la abejita. Y se dice Z o Z, ¿verdad? Pero es vibrante. Ok, so let me advance. We are going to use the alphabet, the alphabet, the letter sounds to spell our names and our last names. For example, if you ask me, teacher, how do you spell your name? I will say P, A, T, R, I, C, I, A. Les confieso algo, yo me confundía con la A y con la I, porque esas dos es bien fácil de confundir, y también con la I, ¿verdad? Lo que es E en español, en inglés se dice I. ¿Verdad? Entonces lo que yo hice, y es un poquito gracioso, pero se los comparto para que ustedes lo valoren, me aprendí una cancioncita infantil de A, B, C, D, E, F, G, etcétera, ¿verdad? Y al fin, con esa cancioncita, yo aprendí a corregir el error y a recordar que la A en español es A, ¿verdad? Como A, B, C, A es A. Entonces ya no me causa confusión entre la A y la I. Y lo que hice para diferenciar el I es que lo asocié con el personal pronoun, con el pronombre personal yo, I, ¿verdad? I. Entonces eso me ayudó a no confundirlas, porque pasa, ¿verdad? Ok, so if you ask me, teacher, how do you spell your last name? Teacher, ¿cómo ese spell significa deletrear? ¿Cómo usted deletrea su apellido? Last name es apellido. And then I say M. O, R, A, N, Moran, okay? So, now it's your turn. Ahora es su turno. I would like that you can please take a picture. Le voy a pedir que por favor tomen una imagen, ¿verdad? De ese,
de esa pantalla. And I'm going to send it to you now. Se la voy a enviar en este momento. Si usted tiene una imagen mejor que la mía, it's completely welcome to the group. Si usted puede enviar una imagen mejor que la mía al grupo, eso es más que bienvenido. And what we are going to do is to go again to the breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms. Y lo que espero es que entre ustedes se pregunten, how do you spell your name? Excuse me, ¿verdad? Le podemos agregar para ser más polite. Vamos, perdón, vamos a agregarle acá. Recuerde que siempre que pedimos algo, tenemos que ser polite, ¿verdad? Amables. Entonces, then, excuse me, how do you spell your name? ¿Cómo deletrea su nombre? ¿Verdad? Esto sirve, el deletreo sirve porque es como para poder escribir correctamente el nombre y el apellido de una persona, ¿verdad? Nombres que son con C o con E o with S, con C, con S, en español se nos da mucho eso. And, y podemos agregar, and how do you spell your last name? ¿Y cómo deletrea su nombre, verdad? Su apellido en este caso. Ok. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer? Ok, he abierto los grupos nuevamente y vamos a unir a las personas que tuvieron alguna dificultad para unirse en el ejercicio anterior. Ahí está. Join, please. Por favor, nos unimos para hacer esta práctica. Thank you, Dani. Gracias, Daniela. Esta foto está preciosa. Ulises también. Thank you, Lourdes. Excelente. Gracias por compartir. Claudita, do you have a problem by joining? Claudita, ¿tiene algún problema para unirse? Marisol, can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes. Marisol, ¿tiene algún problema para unirse al grupo? No me apareció. No le apareció la invitación. Vaya, la voy a mover. Vaya, vamos a ver si ahora le ahora llega. Sí. Ahora sí. Gracias, Marisol. Thank you. Vamos a mover a Claudita también. Cuando yo me es A, Ley, New, A, sí.
Ahí va. Ah, va. Hello, how is it going? Hola, hola, ¿cómo va? Hola. Hola. Aprendiendo. Fine. Were you able to practice? ¿Pudieron practicar? Sí. Yes. Yes. Okay, yes, excellent, yes. Excellent, thank you. Okay, I'll call you back in a minute. Yes. Lo llamo ya en un minutito, okay? Okay. Okay. R. Hello, hello, how is it going? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Just spell your last name. Yes. O-R-O-R-T. Okay. Hello, hello. How is it going? ¿Cómo vamos? Are you practicing? Yes. Yes. You finished? Did you finish? Yes. Excellent. I'll call you back in a minute. Thank you. Okay. Okay, welcome back to the plenary session. I would like to ask you who was the practice and who would like to start sharing what you did in the breakout rooms. Me gustaría preguntar cómo les fue en la práctica, ¿verdad? Y pedir si hay un par de voluntarios que quieran hacer, perform the short conversation, presentar la conversación corta, ¿verdad? Let's see, vamos a ver, voluntarios. To spell your names, para deletrear sus nombres. Let's see, vamos a ver. I begin. Okay, please, adelante. My name is Daniela. Oh. That is D-A-N-I-E-L-E. No, A. Usted dijo Daniela, right? Yes. Vamos a ver, vamos a ir, vamos a hacer el ejercicio acá. Daniela, I will write it here, Daniela. Could you repeat, Daniela, please? ¿Podría deletrear? Could you repeat that again, Daniela? Okay. D-A-N-I-E-L-A. Excellent. Okay, Daniela. And your last name, Daniela? My last name is Chacon. Okay, let's see. Chacon. Could you spell it, please? That is C-H-A-C-O-N. Chacon. Excellent. Thank you, Daniela. Thank you very much. Okay, I need a pair of volunteers. Necesito una pareja de voluntarios que haya estado en los grupos y que hagan la conversación como A y B, ¿verdad? Like A and B, y que es, puedan intercambiarse, ¿verdad? Uno pregunta primero y luego el otro pregunta después. Who would like to? ¿A quiénes les gustaría? Vamos a ver. Hola, hola. Adelante. My teacher. Ok, so, let's see, solo quiero identificar. Solo si me dicen sus nombrecitos. Ok, Roxana, por aquí tengo a Roxana, no sé si es Roxana. Sí es. Ok, Roxana, ¿y quién más estaba en ese equipo? Neri. Ok, Roxana y Neri. Please go ahead, the mic is yours. Adelante, el micrófono es de ustedes. R-L-X. Ah, pero le vamos a preguntar, le vamos a preguntar a él. Ah, completo. Ajá, pregúntele a él y él le va a responder. Y luego él le va a preguntar a usted. ¿Ok?
Thank you. Excuse, how do you spell your name? Hello, my number is Neri. Okay. M-E-R-Y. Okay, excellent. And how do you spell your last name? My last name is Chavez. It's C-H-E-A-B-E-Z. Z, okay, excellent. Thank you. Okay. Now you ask her, Neri, please. Ahora usted pregúntele, Neri. Hey, how do you spell your name? Excuse, how do you spell your name? Excuse me, perdón, aquí yo me lo... Excuse me, perdón, for it's my mistake. Me olvidé de escribir el me. Excuse me, es como disculpa. How do you spell your name? Excuse me. Yes. Excuse me, how do you spell your name? Roxana, R-O-X-A-N-A. Okay. Okay. And how do you spell your last name? Osorio, O-S-O-R-I-O. Okay, excellent. Thank you, team. Congratulations. You did a great job by spelling your name and last name. Okay? Excellent. Thank you. Thank you. Okay, because of the time, we are going to advance. Por el tiempo, vamos a avanzar un poquito. And in the next slide, en la siguiente slide, vemos que tenemos ahí, ¿verdad? Vamos a dejar esto de tarea también. Si ustedes pudieran tomarle una imagen en este momento, yo también voy a proceder a hacerlo y se la voy a enviar. Perdón. ¿En qué va a consistir la tarea? Vamos a completar esos short, short conversations. Son como unas conversaciones cortas, ¿verdad? En donde estamos utilizando ciertas expresiones. For example, teacher, the teacher says, hi, my name is Mrs. Moran. Esa soy yo. Yo les digo, hi, my dear students, my name is Mrs. Moran. Y alguien de la clase me responde, hello, Mrs. Moran. ¿Qué tiene que decir? Your last name, what's your name, or my name is Thomas. ¿Qué creen ustedes? What do you think about? My name is Thomas, ¿verdad? Eso es lo que tiene más sentido de lo que está en red color. Entonces la teacher dice, nice to meet you, Thomas. What's? ¿Cuál sería la otra? Your last name. What's your name? Your last name. Exacto. What's your last name? Porque estamos preguntándole el apellido, ¿verdad? Y tiene lógica con la respuesta que Tom me da, que dice, my last name is González. Okay, excellent. So in that way, you have to answer the number 2 and the number 3. Siguiendo esa lógica de cuál sería la expresión correcta en cada espacio, vamos a completar la micro conversación en 2 y 3, ¿verdad? Para completar eso. And later, vamos a, in the next exercise, you have to check your understanding. For example, name es el nombre y surname es el apellido, ¿verdad? En este caso también se puede decir last name. El surname es como un sinónimo de last name. ¿En qué consiste este otro ejercicio? Dice, your name what's. Vamos a poner en orden, ¿verdad? Vamos a poner en orden. ¿Cómo creen que debería de ser la expresión 1? What's your name? What's your name? Excelente. Entonces, de igual manera, pongamos en orden el number 2 and number 3, right? Ok, y luego pregunta, do this exercise while you listen, write the names to fill the gaps, remember to use a capital letter. Cuando yo voy a escribir mi nombre, utilizo capital letter. ¿Qué significa capital letter? Letra mayúscula, ¿verdad? Y small letter son las letras minúsculas. Ok, so if you can take a picture, it's going to be okay. Si me le pueden tomar una imagen, ¿verdad? Yo también les estoy haciendo llegar ahorita.
para que ustedes tengan este ejercicio y también lo puedan completar. Y luego dice, do this exercise while you listen, right? A number 1 to 5 to put the conversation in the correct order. Y aquí tenemos un pequeño diálogo, ¿verdad? Entre A y B. Entonces vamos a poner en orden, ¿verdad? ¿Cuál expresión creen que ustedes que va primero? ¿Cuál va de segundo? ¿Cuál va de tercero? Hasta el número 5 para que tenga sentido. Y lo vamos a revisar mañana, esta parte, antes de continuar con el siguiente tema. ¿Por qué les puse un could allí? Porque cuando yo voy a preguntar el nombre, yo puedo, en lugar de decir, can you spell that? Puedo decir, could you spell that? Se oye más amable, ¿verdad? En lugar de decirle, ¿puede deletrear eso? Yo digo, podría, ¿verdad? Could you please, ¿verdad? Podría, por favor, lo vamos a poner, could you please. Y se oye más diplomático, ¿verdad? Más amable. Could you please, más adelante vamos a estudiar estas expresiones en los siguientes niveles, pero no está de más, ¿verdad? Que desde ahorita vayamos conociendo que existen expresiones para ser amables cuando pedimos algo, ¿verdad? Acá en esta conversación dice can y se puede, ¿verdad? ¿Puede usted deletrear eso? Pero podemos decir también, could you please spell that? ¿Podría, por favor, usted deletrear eso? Ok, my dears, because of the time we are going to stop here, por el tiempo vamos a dejarlo hasta acá. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas? About the class content, acerca del contenido de la clase. Today we have concluded the possessive adjectives and we have concluded the alphabet, the spelling the alphabet. Hemos concluido los adjetivos posesivos, hemos también dado a conocer los pronombres, ¿verdad? Posesivos y hemos trabajado haciendo pronunciación y practicando el alfabeto con nombres reales y con apellidos reales. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? Perdón, Dichel, una pregunta. Adelante, Oscar. Hasta ahorita acabo de poder activar el micrófono, perdón por las compañeras con las que estaba en el grupo, ¿verdad? ¿Qué significa surname? Les decía que surname es un sinónimo de last name. Le voy a poner el ejemplo. My first name es Patricia, ¿verdad? Y digamos que yo me llamara Patricia María, ¿verdad? Digamos que María sería my middle name, el nombre como de en medio, ¿verdad? Como mi segundo nombre. Y el last name es de Morán, ¿verdad? Ese es mi apellido. Pero también last name o apellido se puede decir surname, ¿verdad? Es un sinónimo para last name, para apellido. Surname es lo mismo que last name. Y el segundo nombre, ¿verdad? Se dice middle name, como el nombre de en medio, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien se llama José Luis, el first name, José, el middle name, Luis. Luis. Y el last name, digamos, Rodríguez. Ok, aunque cuando le dicen, what's your name, usted puede responder con uno o con sus dos nombres, ¿verdad? Ok. Do you have gracias, questions? Gracias. Ok, you're welcome, Oscar. Ok, I hope to see you tomorrow. Be safe. Have a good night. Ok. And I hope to have you here tomorrow. Ok. Remember that if you have questions, you can contact me. Por favor, si tienen preguntas, ustedes me pueden escribir, me pueden contactar. Okay? Bye-bye. Take care. Okay. Tomorrow.